Capítulo 6. Señor Black. Issei parpadeó varias veces con incredulidad mientras intentaba comprender la situación. ¿No es la hermana de Citrium Satán? Leviatán, si no recuerdo mal. Serafalla es y Leviatán. Eso no es posible. Me habría dado cuenta. Esto tiene que ser algún tipo de broma de mal gusto. ¿Cómo diablos puede una chica como ella ser Maoi? Es una chica mágica para llorar en voz alta. ¿Qué haces en mi escuela vestida como yeso? Sona dijo avergonzada mientras prácticamente saltaba de su asiento. ¿Qué hay de malo en la forma en que estoy vestida, Sona-chan? Serafalle preguntó inocentemente. Toda la atmósfera de la habitación se oscureció un momento después cuando Issei habló. ¿Eres un satanás? Los ojos de Serafalle se abrieron cuando miró a Issei. Parecía realmente sorprendido por la noticia mientras se alejaba un poco de ella. El Maoi de dos colas se tomó este tiempo para examinar verdaderamente su apariencia sucia y asintió, yo soy, ¿sabes acerca de los demonios, Issei? ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo se conocen ustedes dos? Sona prácticamente exigió mientras miraba entre los confundidos Issei y Serafall. Somos, amigos, se rió Serafall algo nerviosa. Puso considerable énfasis en la palabra amigos, lo que provocó que muchos de los miembros de la nobleza de Sona los miraran a ambos con confusión. ¿Cómo eres amigo de él? Issei Youdou es un dragón renegado delincuente que odia a los demonios. Youdou-san, eres amigo de mi hermana. Issei aprovechó este tiempo para mirar entre Sona y Serafall y notó un gran parecido entre ellas. Solo podía mirar a Sona con genuina incredulidad, ¿cómo no me di cuenta de esto? ¿Tienes que estar bromeando? Eres un dragón, Issei. Serafall casi chirrió de asombro. Eso es genial. Ni siquiera me di cuenta. Onee-sama, será mejor que tengas una buena explicación de qué diablos está pasando. Dijo Sona en un tono serio y algo emotivo. Serafall ignoró a Sona y miró a Issei confundido. Si sabes sobre demonios, entonces sabes sobre Sona-chan y Rias-chan, ¿verdad? Por cierto, Issei, ¿por qué estás sin camisa y cubierto de hollín? ¿Qué pasó con tu uniforme? Acaba de luchar contra Riser Fenex en el juego de clasificación de Rías y destruyó por completo a toda su nobleza. ¿Cómo conoces a Youdou, Serafall? ¿Por qué te refieres a él de manera tan casual? ¿Cómo son ustedes dos amigos? Sona exigió. ¿Issei es mi novio, o? Más o menos, respondió Serafall con una risa algo nerviosa. ¿Qué? Sona casi chilló. De ninguna manera. ¿Hablas en serio? Los miembros de su nobleza estallaron en varias respuestas. ¿Dijiste que venció a toda la nobleza de Riser Kun en un juego de clasificación? Eso es increíble. ¿Eres realmente un dragón, Issei? Estaba seguro de que solo eras humano. Serafall interrogó al atónito delincuente con evidente curiosidad. A pesar de las increíbles revelaciones, ella parecía estar manejando la situación mejor que Issei. ¿En serio eres Leviatán? No tenía idea. Issei dijo lentamente mientras lanzaba una mirada hacia Serafall. Lamento mucho no haberte dicho que era un demonio, Issei. Pensé que eras humano y realmente me gustas, así que no quería decir nada y causarte problemas, Serafall levantó su mano. Manos de una manera inocente y sincera. A Issei le costó mantenerse enojado cuando escuchó brevemente su disculpa casi cómica. Su lógica detrás de la disculpa era bastante legítima ya que él se tomó un momento para procesarla. Ambos habían estado operando bajo el supuesto de que el otro era humano y no querían causarle problemas.
Casi podía apreciar el hecho de que Serafall tenía suficiente respeto como para mantener su herencia diabólica fuera de su breve amistad. Simplemente suspiró mientras miraba hacia otro lado, como sea, solo un desastre más para provocar drama en mi vida. «Entonces, ¿no estás enojado conmigo?» preguntó esperanzada. «No, debería haber esperado alguna tontería como esta. La mayoría de las cosas son demasiado buenas para ser verdad», dijo con un profundo suspiro. Su voz era algo insensible y distante, lo que implicaba que no estaba interesado en seguir discutiendo el tema. Serafall parecía un poco desanimada por sus palabras, pero mantuvo su expresión optimista. «Sé que complicará las cosas, pero ¿aún podrías ser mi novio? Onee-sama, ¿estás loca? Ve y recoge a un chico de mi escuela. Él entre todas las personas también. Ustedes dos no tienen nada en común. ¿Cómo terminaron juntos?» Sona exigió con incredulidad. «No estamos juntos». Issei inmediatamente defendió su posición mientras miraba hacia otro lado avergonzado. «No es tan malo como parece, lo juro. Simplemente sucedió. ¿Recuerdas esa convención a la que compré boletos para ir? Bueno, como no querías ir, fui solo y sucedió. Me encontré con Issei allí. Le di tu boleto y pasamos el día en la convención. Hemos sido amigos desde entonces. Issei incluso me invitó a una cita para ir a ver la nueva película de Milky Spiral 7. Dijo Serafall tímidamente. ¿Convención? Momo dijo confundida mientras miraba a Sona. ¿Leviathan-sama te invitó a una convención? ¿De qué tipo? No importa. Sona dijo llena de vergüenza mientras su voz se quebraba. Era esa nueva convención de anime. Issei y yo la pasamos muy bien allí. Serafall exclamó con más orgullo. ¿Yudou-san fue a una convención de anime? Tomoe prácticamente se rió del delincuente. ¿La película Milky Spiral 7? ¿No es esa la película con chicas mágicas? Dijo Momo confundida. Issei se sintió completamente incómodo en esta situación, bueno, ahí va mi reputación. Yudou. ¿Te gusta mi hermana? Sona preguntó con el rostro algo sonrojado. Los ojos de Serafall se centraron intensamente en Issei mientras miraba entre los dos. Desvió la mirada con un ligero sonrojo, ella no es exactamente mi tipo, pero me gusta más que la mayoría de los demonios. Aunque no es mi novia. Serafall frunció el ceño ante esas palabras y miró hacia otro lado, lamento causarte tantos problemas, Issei. Nada personal, Serafall, no eres tan malo en lo que respecta a los demonios. Tú y tu hermana, de hecho. Dicho esto, no voy a dejarme involucrar en tu política real y toda esa otra mierda, Issei. Dijo con desdén. Eso, tiene sentido, dijo Serafall lentamente mientras pensaba en la situación de Issei. Ella no entendía completamente su aversión por los demonios, pero definitivamente podía entender que Issei no quisiera lidiar con su familia y toda la política que conlleva. Issei negó con la cabeza y decidió cambiar de tema después de un silencio incómodo. Citri, ¿puedes empujar ese papeleo por mí? Enviaré las solicitudes mañana. Será para Irina Shidou y Xenobia Cuarta. Inscríbelas aquí. Y mantén tu mierda diabólica alejada de ellos. Entendido. Ese sí, por supuesto, Yudou. Además, estoy segura de que ella misma te lo agradecerá más tarde, pero gracias por ayudar a Rias contra Riser, respondió Sona. Más tarde, dijo Issei ignorando su comentario mientras comenzaba a despedirse. Antes de que pudiera salir de la habitación, Serafall lo agarró del brazo y lo detuvo, te espera. Issei. El delincuente se dio vuelta y miró pasivamente a Serafall, ¿qué? Yo y nos vemos por ahí, ¿sí? Preguntó esperanzada. Sí, dijo distante mientras salía de la habitación. Serafall frunció el ceño ante su actitud distante, pero rápidamente pensó que a Issei le tomaría tiempo aceptar la realidad de la situación. En todas sus imaginaciones, nunca esperó que las cosas salieran así. Aunque Serafall se sintió mejor al saber la verdad. Simplemente tendría que encontrar una manera de demostrar que ella no era el problema que él pensaba que era. Después de que Issei se fue, Sona sacudió la cabeza, Onee-sama, él es la razón por la que Tiamat-sama está asistiendo a la Academia Kuo en este momento. Ella y su amiga lo están persiguiendo por alguna razón. Issei Yudou es un individuo muy inusual. Después de ver lo poderoso que era en el rating de IM, creo que ahora puedo entender por qué. Quieren reclutarlo para algo. ¿Venció a toda la nobleza de Riser-kun? ¿Cómo exactamente? Eso es bastante impresionante para un dragón desconocido. Serafall se preguntó.
Los derrotó sin esfuerzo, Leviatán-sama, habló Saji, ese tipo es un monstruo. Lo vimos usar todo su poder para abrumar por completo a Rizer. Me sorprende que no hayas intentado reclutar a un chico como él para tu nobleza, Sona-chan. Es poderoso e incluso lindo, le dijo Serafalla a su hermana. Sona miró hacia otro lado avergonzada, lo intenté, pero él no quería tener nada que ver conmigo ni con Rías. Por eso es impactante que sea tu amigo. Bueno, parece que él tampoco quiere tener mucho que ver conmigo, Serafalla frunció el ceño de manera demasiado dramática, ¿por qué no le gustan tanto los demonios? Y si es así, entonces ¿por qué luchó por Rías-chan en su clasificación? ¿Juego? Toma asiento, Onee-sama, y te lo explicaré, finalmente Sona se calmó. Deberías mostrarle también las imágenes del Rating Game. Te garantizo que probablemente ya esté en reposiciones en Underworld de televisión, añadió Momo. Tsubasa simplemente se quedó allí en silencio atónito mientras enfocaba una intensa mirada en Serafalla. A Youdou-kun le gusta Leviatán-sama. No tengo ninguna posibilidad de competir contra una hermosa celebridad como ella. Youdou-kun definitivamente no estaba mintiendo cuando dijo que le gustaban los Twin Tails, pensó Tomoe mientras examinaba la linda apariencia de Serafall. Por reflejo sintió su propio cabello cuando Sona comenzó a hablar con Serafall sobre Issei. Issei, centro de Kuo. Issei atravesó furiosamente la ciudad en su motocicleta de velocidades imprudentes. Hacía mucho tiempo que había pasado por su casa mientras su mente se concentraba profundamente en la realidad de su situación actual. Issei no se sorprendía muy a menudo estos días, pero estaba enojado consigo mismo por ser tan tonto como para no darse cuenta de todas las señales. ¿Cómo no vi el parecido? Todo lo que dijo tiene sentido ahora. Cuando hablaba de su familia y se refería al clan Citri. Supongo que eso convierte a su hermana en la heredera si Serafalla es Maoi. En serio, ¿cómo es que una chica, una mujer, como ella es un satán? Tiene que ser algún tipo de broma cósmica. Si Dios estuviera todavía vivo, estaría convencido de que me estaba gastando una broma. Issei se enfureció mentalmente. No estaba necesariamente enojado con Serafall, sino más bien por su incapacidad para identificarla como un demonio. Si un Maoi podía ocultarle su identidad y su olor de esa manera, ¿qué más podría hacerlo? ¿Había alguien realmente digno de confianza? Esto lo puso en una posición de vulnerabilidad y eso a Issei no le gustó en lo más mínimo. Siempre tuvo que tener la ventaja. Dejando a un lado sus pensamientos sobre Serafall, Issei en realidad estaba más frustrado por el hecho de que se vio obligado a luchar en ese Rating Game para Rías. Lo que fue aún peor fue el hecho de que mostró una pequeña medida de poder para que todo el infierno lo viera en la televisión. Aunque no era mucho y era lo suficientemente inteligente como para no usar su voz Ted Gear, los demonios ahora lo reconocerían como una amenaza potencial en su radar. Eso prácticamente garantizaba que estaba condenado a más enfrentamientos con los de su especie. ¿Cómo es que nos grabaron de todos modos? Maldita sea y estoy mucho menos consciente estos días. Todos estos nuevos acontecimientos me tienen demasiado distraído. Aunque supongo que podría haber sido peor y Issei suspiró mientras se detenía en un estacionamiento de aspecto sombreado para detenerse por un momento. Sintió que su teléfono vibraba y pensó en revisarlo. Issei se agachó para revisar su teléfono y casi esperaba que fuera Serafall. Para su sorpresa, no fue así. En realidad, el número era del dueño de la tienda de motocicletas en la que trabajaba en ocasiones. Youdou-kun, ¿te importaría venir un rato? Tengo algunas personas preguntando por ti. Decía el mensaje. Issei suspiró mientras le respondía el mensaje. Pensé que te había dicho que no me contactaras durante el año escolar. Dije que vendría durante los descansos. Será mejor que estos muchachos paguen un buen dinero si esperan que les haga una construcción personalizada en mi tiempo libre. Parecen yakuza. Supongo que quieren otro trabajo personalizado. Date prisa y ven aquí si sabes lo que es bueno para ti. Uno de ellos parece un pez gordo. Respondió el dueño de la tienda. Está bien y estaré allí en breve. Respondió Issei. Dejó escapar un profundo suspiro mientras aceleraba su bicicleta y se dirigía a la tienda de motocicletas. Trabajaba allí durante su tiempo libre y normalmente le pagaban una buena cantidad de dinero por ello. Una parte de él estaba un poco molesta por tener que lidiar con Yakuza en este momento, pero al menos eso podría distraer su mente de la situación de Serafall. Condujo durante varios minutos antes de llegar finalmente a la tienda de motocicletas cercana. Vio varios vehículos negros y una limusina afuera.
Había varios hombres de traje con gafas de sol que hacían guardia a su alrededor. Todos se animaron cuando Issei se deslizó agresivamente hasta la tienda, al lado de la limusina. Su uniforme escolar todavía estaba quemado, lo que alarmó a algunos de los hombres presentes. Issei todavía estaba sin camisa debajo de su chaqueta de cuero abierta. Su físico claramente impresionó a varios de los hombres cuando Issei se detuvo y se bajó. El dueño de la tienda se apresuró a salir corriendo a encontrarse con él. Youdou-kun, gracias por venir con tan poca antelación. ¿Qué pasó con tu ropa? No te preocupes por eso, dijo Issei con desdén, lo que provocó que el dueño frunciera el ceño con curiosidad. Un momento después, un hombre mayor con un traje elegantemente confeccionado y rodeado de guardaespaldas se acercó desde el interior de la tienda. Por alguna razón, su líder sostenía un maletín. Todos parecían muy profesionales y algo peligrosos. Bueno, eso es peligroso para la gente normal. Para un estudiante normal de secundaria, probablemente eran muy intimidantes. El hombre mayor y sus guardaespaldas parecían un poco desanimados por la ropa andrajosa y quemada de Issei mientras todos le lanzaban miradas feroces. ¿Eres Youdou-san? ¿El chico yankee que construye las bicicletas para la familia Daisaku? Preguntó el hombre mayor. Issei asintió claramente al hombre, ese soy yo. ¿Qué puedo hacer por ti? Normalmente no tengo el hábito de tratar personalmente con matones jóvenes y delincuentes como tú, pero viendo que has demostrado ser útil para la familia Daisaku, el clan Ryujin quisiera hacerte una oferta, dijo el hombre mayor. Dijo mientras le entregaba el maletín a uno de sus guardaespaldas que lo flanqueaban. El guardaespaldas inmediatamente abrió el maletín para mostrarle a Issei un montón de dinero dentro antes de cerrarlo. 50 millones de yenes, son tuyos si haces un pequeño trabajo por nosotros, dijo el hombre mayor con seriedad. Debe ser algo grande si me estás tirando esa cantidad de dinero. Solo trabajo en motocicletas. Lo máximo que me han pagado fueron 10 millones por esos trabajos personalizados que hice para la familia Daisaku. ¿Qué tipo de trabajo hago? ¿Quieres terminar? Preguntó Issei. El hombre mayor asintió, la familia Daisaku son algunos de los mejores corredores callejeros de Japón. Pagaron un buen dinero por sus trabajos de motocicletas personalizadas. Desafortunadamente, varios de sus mejores corredores, incluido el propio Ken Daisaku, se lesionaron recientemente y no podrán competir. Sus motocicletas son las más rápidas que hemos visto jamás, pero pocos tienen la experiencia suficiente para manejarlas. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que haga algunas modificaciones para otra persona? Preguntó Issei. Hay una gran carrera en Kioto esta noche con más de 1.000 millones de yenes en juego y el clan Ryujin necesita otro corredor que pueda garantizar nuestro éxito. Entonces, ¿viniste a verme? Dijo Issei con curiosidad. En realidad, ahora estaba interesado en esta conversación. El hombre le dio una mirada penetrante, sí, tu reputación es bastante conocida por los miembros más altos de nuestra organización. Las familias de por aquí dicen que eres el corredor callejero más rápido de Japón. Te llaman el dragón rojo de Kyoto, y di que nunca has perdido una carrera y que no conoces el miedo. Si eso es cierto, entonces nos gustaría patrocinarte como nuestro corredor esta noche. ¿Dijiste que hay 1.000 millones de yenes en juego? Si ese es el caso, entonces quiero más de 50 millones. Issei respondió con severidad. Considere esto como un pago inicial. Nuestro honor está en juego, por lo que estaremos encantados de ofrecerle una parte del 25% de las ganancias, explicó el hombre mayor. ¿Solo el 25%? Preguntó Issei. Eso es mucho más generoso de lo que normalmente somos, Daisaku me dijo que solo lo harías por una parte sustancial. Ese dinero proviene de todas las apuestas y patrocinadores y la mayoría de las ganancias se destinan a financiar a la familia Ryujin. Respondió el hombre mayor. Bueno, eso es mucho más dinero del que normalmente gano. ¿Cómo es alrededor del 35% y lo haré? Respondió Issei. Uno de los guardaespaldas se tensó con visible desdén, no fuerces tu suerte, niño. ¿Tú? El hombre se quedó en silencio cuando el viejo hombre de negocios levantó la mano, eres audaz, Youdou, ese es justo el tipo de actitud que buscamos en un corredor. Te ofreceré el 30%. Ten en cuenta que es fácilmente más del 300%. Millones de yenes. Muy bien, supongo que eso es suficiente. ¿Dices que la carrera es en Kioto? ¿Cómo se lastimaron tus muchachos por cierto? ¿Dieron un giro demasiado fuerte? Issei preguntó casualmente.
Su respuesta indiferente a toda la situación fue motivo de preocupación para algunos de los hombres presentes. Nuestros mejores corredores fueron heridos recientemente por el corredor estrella de una organización rival. Estos rivales también han estado arruinando nuestro negocio clandestino en Kioto y probablemente se mudarán a Kuo si no los detenemos. Íbamos a ir a la guerra con ellos, pero el jefe del clan rival sugirió una carrera final para resolver el asunto honorablemente entre su mejor corredor y el nuestro. Solo aceptamos su oferta cuando la familia Daisaku recomendó patrocinarte, explicó el hombre mayor. Issei se animó interesado, bueno, definitivamente le estás preguntando al tipo correcto si quieres ganar una carrera. Solo dime dónde estar y cuándo. Hay algo que debes saber sobre tu oponente. Lo llaman señor Black. Es casi tan infame como tú, explicó el hombre mayor. ¿El señor Black? Dijo Issei confundido. No sabemos mucho sobre él aparte de que es un extranjero y un mercenario mortal de algún tipo. Le harías un gran honor a la familia Ryujin si lo derrotaras. Está invicto, afirmó fríamente el hombre. No me importa quién sea, se estrellará y morirá si intenta seguirme, dijo Issei con orgullo. La carrera es en Kioto a medianoche. Esté en el último piso del estacionamiento del Tiger Casino antes de esa hora y uno de nuestros representantes lo guiará desde allí, dijo el hombre con una leve sonrisa. Señor, ¿realmente vamos a arriesgar nuestro honor y dinero por este chico punk? Preguntó uno de los guardaespaldas del hombre. Ken Daisaku no es alguien que exagera las habilidades de alguien. Si cree que este chico yankee es el mejor corredor de Japón, entonces tomaré su palabra. Si falla, entonces morirá, respondió el hombre mayor de la Yakuza. Ganaré, dijo Issei con seguridad mientras caminaba hacia ellos con ojos imponentes. El hombre mayor sacudió la cabeza y le hizo un gesto a su guardaespaldas para que le entregara el maletín a Issei. Habló con severidad. Ahí está tu pago inicial, será mejor que estés ahí. Te estaré vigilando, Issei Youdou. Poco después, todos los hombres trajeados subieron a sus vehículos negros y se marcharon. Issei se sentó en su bicicleta mientras revisaba la hora en su teléfono, 18, 14 y ya son las 6 y cuarto. Probablemente debería irme ahora. De todos modos, no me importaría pasar unas horas por Kioto. Me haría bien salir de Kuo por un tiempo y además ahora tengo algo de dinero para gastar. Probablemente debería dejar esto en casa antes de irme. Las niñas van a necesitar algo de dinero para comprar material escolar. El dueño de la tienda miró a Issei preocupado. ¿De verdad vas a ir a esa carrera en Kioto? Sí, toma algo de este dinero y mejora la tienda. Voy a dejar el resto y dirigirme allí, dijo Issei mientras sacaba muchos fajos de dinero y se los entregaba al dueño de la tienda. Luego arrojó el maletín en la parte trasera de su motocicleta y se lo puso. Hyoudou-kun. No puedo aceptar este dinero. Protestó. Claro que puedes, además, vamos a necesitar más equipo y espacio en el garaje una vez que gane esta noche. Generará más negocios, dijo Issei con frialdad. ¿Está tan seguro de que puede ganar? ¿Qué pasa con este señor Black? Se preguntó el dueño. Déjame preocuparme por eso, Omuro, dijo Issei antes de despegar. No tardó mucho en pasar por su casa y entrar para dejar su dinero. Shinobia e Irina parecían un poco angustiadas por su llegada tardía. Estaban aún más preocupados por su uniforme escolar quemado y la falta de camisa. Explicó brevemente la situación con el Rating Game y por qué tenía que hacerlo para poder inscribirlos en Kuo. Issei se aseguró de no omitir la parte sobre Serafall. Después de explicarles la situación, les dijo que tenía que ir a Kioto. Irina le frunció el ceño, entonces, ¿tienes que ir a Kioto esta noche para hacer un trabajo? ¿Implica a esos demonios? ¿Es esta alguna otra condición? No, es solo algo para mi tienda de motocicletas. No hay nada de qué preocuparse, dijo Issei casualmente. Bueno, eso explica de dónde vino ese dinero, señaló Shinobia mientras miraba las enormes pilas de yenes que Issei había arrojado sobre la mesa. Eso es para ustedes dos, salgan a comprar comida y ropa, sugirió Issei mientras entraba a su habitación para cambiarse de ropa. Después de cambiarse brevemente, regresó a la sala de estar. Regresaré antes de mañana. Ustedes dos no se metan en problemas. Espera. ¿Podemos ir contigo? Preguntó Irina. Ustedes dos comenzarán la escuela pronto, así que vayan a comprar cosas escolares y llenen el refrigerador con comida, ordenó Issei mientras se acercaba a la puerta para regresar afuera.
No estoy seguro de sentirme muy seguro si sales de la ciudad. ¿Qué pasa si alguien viene tras nosotros? Irina protestó. No lo harán, después de ese rating game, dudo que intenten hacer algún movimiento contra mí o contra ustedes dos, respondió Issei. Conduce con cuidado, Issei, nos vemos mañana, saludó Shinobia mientras Issei cerraba la puerta rápidamente. Kyoto 2 horas después. Después de un viaje adormecedor y algo relajante, Issei finalmente encontró su camino hacia el corazón de Kyoto. Se sentía bien salir de Kuo aunque fuera por un momento. Al menos en Kyoto no tenía que preocuparse por toparse con demonios y ángeles a cada paso. Bueno, tengo un poco de tiempo para gastar, me pregunto qué debo hacer. Pensó Issei mientras conducía tranquilamente por la ciudad. Ya se aseguró de localizar el Tiger Casino, para saber a dónde ir cuando llegara el momento. En ese momento eran las 8:30 pm, lo que significaba que tenía algo de tiempo para gastar. Supongo que no estaría de más cenar algo mientras estoy aquí, pensó Issei mientras buscaba lugares para comer. Finalmente, sus ojos vieron un bonito agujero en la pared del restaurante. Parecía lo suficientemente discreto como para poder entrar y disfrutar de la cena sin llamar demasiado la atención. Mientras se detenía y estacionaba enfrente, vio una visión un tanto inusual. En el restaurante, vio a una pequeña niña rubia sentada afuera y llorando silenciosamente en un banco. Parecía una estudiante de secundaria si tuviera que adivinar y vestía un traje de sacerdotisa. La ruidosa motocicleta de Issei llamó su atención cuando notó sus ojos manchados de lágrimas centrándose en él. La niña tenía un tono dorado inusual en sus ojos que casi parecía combinar con su cabello dorado. Cuando se bajó de su bicicleta, la joven visiblemente se tensó de miedo al verlo. ¿Por qué está aquí sola una niña pequeña? ¿Y qué pasa con que Miko se levante? Pensó Issei al notar que las personas que pasaban le miraban fijamente en blanco. Parecían ignorarla en su mayor parte, lo cual era bastante extraño en su opinión. No había ningún adulto alrededor que pareciera estar con la niña para su curiosidad. Ya se sentía abarrotado en las calles de la ciudad mientras la gente caminaba afanosamente en ambas direcciones. Simplemente caminó entre el tráfico de la acera mientras se dirigía a la entrada del restaurante. Podía sentir los ojos de la chica rubia enfocándose en él cada vez más intensamente a medida que se acercaba. Me sorprende que una de estas personas que pasan al azar no haya intentado hablar con ella todavía. Quiero decir, una chica vestida de sacerdotisa está llorando aquí. Qué raro, pensó Issei mientras caminaba sin esfuerzo entre el tráfico de la calle. Varias personas intentaron detenerlo con los hombros o pasarlo a empujones durante su lento acercamiento, e inmediatamente se encontraron cayendo por la pura fuerza de caminar hacia él. Issei no se molestó en disculparse ni reconocer a las personas al azar que derribó cuando finalmente llegó a la entrada. La chica se estremeció visiblemente cuando él se giró para mirarla antes de entrar. No es asunto mío, ella no es mi problema. Espera, huele raro. ¿Es ella humana? De dragón, escuchó a la chica murmurar para sí misma. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando se giró para mirarla completamente. Issei se acercó a la chica con seriedad, ¿qué acabas de decir? Ella se encogió de miedo mientras él la miraba, en nada. Me llamaste dragón, le dijo Issei seriamente. La chica parecía un poco preocupada de que Issei pudiera escucharla, pero simplemente asintió en aceptación, ¿sí? ¿Cómo sabes eso? Issei preguntó confundido. Incluso los demonios y los ángeles no pudieron entenderlo en un encuentro inicial. Además, su olor y poder siempre estuvieron enmascarados. Si ella sabía que él era un dragón, entonces esta pequeña niña definitivamente no era humana. Tu ki no es natural para un humano y no hueles a nada. Mi visión espiritual también muestra una combinación elemental caótica de todos los poderes espirituales dentro de tu cuerpo. Solo los dragones tienen esa energía espiritual caótica, dijo en un generalmente de manera que suena inteligente. Issei estaba algo sorprendido de que un estudiante de secundaria pudiera hablar de una manera tan sabia. ¿Por qué lloras aquí sola? Preguntó Issei con curiosidad. La niña inmediatamente comenzó a llorar de nuevo mientras se le escapaban más sollozos audibles. Issei notó que muchas personas que pasaban le miraban de manera extraña. Probablemente asumieron que era culpa suya o que era algún idiota. Con la esperanza de evitar una escena o acusaciones incómodas, Issei puso una mano en el hombro de la niña, «Oye, ¿tienes hambre, niña?» Estaba a punto de cenar. «Ven conmigo».
El hecho de que esta chica supiera que él era un dragón era motivo de gran preocupación para él. Quería saber qué era ella y por qué estaba allí. Su olor era inusual y él no tenía idea de qué era, aunque detectó algunos rastros de energía demoníaca. La niña se animó con incredulidad después de que Issei se ofreció a alimentarla. Ella inmediatamente apartó la mirada con preocupación antes de encontrarse con su mirada. Era obvio que ella le tenía miedo. Issei suspiró, bueno, voy a ir a comer. Si quieres contarme qué pasó, estaré adentro. Si no, hasta luego. Un momento después se alejó y entró en el restaurante. La chica perdió poco tiempo siguiéndolo. Mientras se sentaba en una mesa de la esquina, Issei notó que la chica inmediatamente pasó junto al curioso personal y se sentó frente a él en la mesa. Parecía un poco nerviosa, lo cual era comprensible. No era el tipo más amigable y llamó la atención negativa de mucha gente en el restaurante. Ya estaban chismorreando sobre lo extraño que era que la chica Miko estuviera sentada con un matón como él. Issei los ignoró mientras examinaba a la chica con curiosidad. Entonces, ¿qué eres? No mucha gente es capaz de darse cuenta de que soy un dragón. Soy una yokai, específicamente una kitsune, respondió ella suave y rápidamente. Oh no y no 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 no. ¿Por qué yo, Dios? No otra chica animal peluda. Issei pensó en un sufrimiento cómico. ¿Un kitsune? Issei dijo lentamente después de sus divagaciones internas. Ya sabes, como un zorro de nueve colas. Seguramente has oído hablar de ellos. ¿Eres de Japón, verdad? Preguntó con incertidumbre. Maldita sea, ¿cómo es que este drama siempre me encuentra? De todos los lugares en los que tuve que parar, elegí el que tenía una zorra peluda afuera. Red probablemente se esté riendo de mí ahora mismo. Issei enfureció. Un momento después apareció un camarero y les ofreció menús. Parecía un poco preocupado por la extraña pareja que tenía ante él, pero fue lo suficientemente profesional como para no comentar al respecto. Tomaré el chirashi don. Issei inmediatamente eligió su comida. La chica, que no estaba segura de qué hacer, eligió la misma comida antes de que el camarero las dejara. Después de que se fue, Issei centró una mirada seria en la chica. Entonces, ¿por qué lloraban allí? Issei le preguntó con curiosidad. Mi madre y algunos de los demás fueron llevados por estos hombres extraños. No la he visto en horas y no hay nadie que pueda ayudarme, dijo sollozando ligeramente. Afortunadamente estaba lo suficientemente silencioso como para no hacer una escena. Issei suspiró, ¿sabes quiénes son los hombres que se la llevaron? La niña sacudió la cabeza, no, pero todos eran humanos excepto uno de ellos. Él también era un dragón. Aunque uno de los hombres tenía una espada. Los ojos de Issei se abrieron seriamente, ¿otro dragón? ¿Cómo era? Realmente aterrador, era muy alto y tenía cabello negro y rubio. Sus ojos eran de diferentes colores y era súper fuerte. Fácilmente venció a mi madre cuando esos hombres aparecieron para capturarla. Issei la miró algo preocupado, ¿escuchaste algún nombre o tienes alguna idea de quiénes eran esos humanos? No, logré escabullirme. Pero no tengo a dónde ir. Se llevaron a mamá, las lágrimas caían libremente por su rostro. No puedo simplemente abandonar a este niño ahora, pensó Issei mientras la veía llorar. Iré a buscarla por ti, niño, deja de llorar, por favor, dijo Issei incómodo mientras todas las mesas cercanas lo miraban desconcertadas. ¿Lo harás? Chilló de una manera casi patética y esperanzada. Issei asintió, sí, iré a buscarla después de comer. ¿Sabes qué querían con tu madre? Ella sacudió la cabeza, no, pero mamá es la líder yokai en Kioto. Sea lo que sea, no puede ser bueno. Genial, ¿y ahora estoy involucrado en un secuestro político? Drake, ¿por qué siempre sucede esto? Issei gimió por dentro. ¿Ese dragón que ella describió me suena familiar? Pregúntale sobre sus ojos de diferentes colores, Issei, respondió Drake con seriedad. Entonces, cuéntame sobre este dragón que viste. ¿De qué colores eran sus ojos? Issei le preguntó a la chica kitsune. Su ojo derecho era dorado y el izquierdo era negro oscuro, respondió ella tras calmar sus sollozos. Kronko Watch, la voz de Drake llenó la mente de Issei. ¿Oms? No recuerdo que hayas hablado nunca de eso. Issei le preguntó a Drake. Es un peligroso dragón negro. Si en realidad está hablando de él, entonces esta noche está a punto de ponerse mucho peor, respondió Drake con urgencia. ¿Por qué eso?
Se preguntó Issei. Krunkruach era casi tan fuerte como Albion y yo la última vez que lo vi. Te meterás en serios problemas si se entera de ti, explicó Drive. ¿Qué crees que quiere con un líder Youkai? ¿Cómo puedes siquiera estar seguro de que es él? Issei pensó preocupado. No podría decirlo, pero esta es una alta prioridad. No ignoraría simplemente la posibilidad de que él esté involucrado, respondió Drive. Un momento después, el camarero sacó la comida. Issei inmediatamente le entregó al chico algo de dinero, que era mucho más de lo que costó la comida, aquí está la cuenta, tenemos que irnos pronto. El camarero se sorprendió por el gesto, pero hizo una reverencia antes de dejarlos solos. Issei se centró seriamente en la chica zorro, adelante, come rápido, vamos a encontrar a tu madre, niño. Por cierto, mi nombre es Kunou, se presentó. Soy Issei Youdou, se presentó el delincuente casualmente. ¿Puedo llamarte Issei-kun? Preguntó esperanzada. Se encogió de hombros, claro y todos los demás lo hacen. Muchas gracias por la comida, Issei-kun. Eres la primera persona que intenta ayudarme, dijo con tristeza. Sí, no hay problema. Date prisa y come, respondió Issei mientras observaba a la joven Youkai hambrienta comer rápidamente su comida. No perdió el tiempo haciendo lo mismo. Después de que terminaron de comer, Issei inmediatamente se levantó, vamos, Kunou. Sí, Issei-kun. Dijo algo más alegremente. Mientras caminaban afuera, Issei se dirigió a su motocicleta y miró a la niña, sigue, niña. Eso. Dijo nerviosamente mientras miraba la intimidante motocicleta de Issei. Vamos, no tengo toda la noche. Tengo que estar en algún lugar en unas horas, así que vayamos a buscar a tu madre, dijo Issei con seriedad. La chica zorro no perdió el tiempo y subió inmediatamente a la parte de atrás. Rápidamente envolvió sus brazos alrededor de su cintura y presionó su rostro contra su espalda con miedo mientras Issei despegaba a gran velocidad. Ella gritó de miedo mientras él atravesaba la ciudad a gran velocidad. Se concentró en sus sentidos y trató de localizar un olor similar al de la chica detrás de él. No le tomó mucho tiempo identificar un olor similar que supuso era el de un kitsune. Lo siguió a una velocidad agresiva durante casi una hora, lo que finalmente lo llevó fuera de la ciudad y hacia el bosque. Kunou a menudo preguntaba a dónde iba, pero él simplemente le dijo que estaba rastreando un olor Youkai. Finalmente, se encontró llegando a algún tipo de santuario aislado. La chica zorro que se aferraba a él habló con confusión. ¿De verdad crees que mamá está aquí afuera, Issei-kun? Huelo un aroma similar al tuyo en ese santuario. ¿Reconoces este lugar? Este santuario parece abandonado, pero mantenido por alguna razón. Le preguntó Issei. Kunou lo miró preocupado. Es el santuario de los héroes, solo he estado aquí una vez. Generalmente tiene sellos y barreras que lo protegen. ¿Por qué hay un santuario aquí en medio de la nada? Se preguntó Issei mientras estacionaba su bicicleta y se bajaba. Kunou temerosamente se aferró a él mientras se dirigía hacia las escaleras. Subió las escaleras con calma antes de que algo llamara su atención. Era una fuerte niebla oscura que aparentemente surgió de la nada. No hizo nada que le afectara, pero Kunou claramente estaba empezando a perder el conocimiento por ello. Esta niebla no es natural, pensó mientras Kunou inmediatamente se desplomaba en las escaleras. Él la atrapó antes de que cayera y simplemente se echó a la niña sobre su hombro mientras continuaba. Dios mío, ¿eres inmune a mi niebla venenosa? Eso es impresionante, Nia. Sonó una voz divertida y algo juguetona. Aquí solo huelo un aroma Youkai. De alguna manera, dudo que sea su madre. Maldita sea, esto era una pista falsa. Quizás esta mujer sepa algo, pensó Issei mientras continuaba subiendo las escaleras hacia el área del patio. ¿Qué te trae por aquí, misterioso extraño? Le preguntó la voz en la niebla con entusiasmo y alegría. Issei estaba molesto mientras miraba a su alrededor con impaciencia, estoy buscando a la madre de niño, seguí un olor Youkai hasta este santuario. ¿Estás familiarizado con Kunou y su madre? Kunou ime. La voz siguió. Un momento después, la niebla comenzó a aclararse cuando Issei vio aparecer ante él a una mujer voluptuosa de cabello oscuro. Tenía orejas de gato, ojos amarillos y el busto más impresionante que jamás había visto. En su opinión, ella era extremadamente atractiva. Solo entonces Issei confirmó su teoría. Ella era la fuente del olor Youkai y era la única presente.
No había otros olores o presencias espirituales alrededor del santuario aparte de este necómata. También podía oler un olor a diablo proveniente de ella para su curiosidad. Issei estaba algo confundido mientras miraba a su alrededor. ¿Eres el único yokai aquí? El necómata lo miró completamente divertido. De hecho, soy el único aquí. Entonces, ¿estás buscando a Yasaka-sama? Sí, supongo que ese es su nombre. Aparentemente, esta niña es su hija. ¿Tiene alguna idea de que su madre fue secuestrada? Preguntó Issei con curiosidad. Jajaja. Pensaste que yo era Yasaka-sama y viniste hasta aquí. Me sorprende que hayas podido olerme. Normalmente mantengo este lugar bien escondido. El hecho de que pudiste encontrarlo y de que inmune a mi niebla significa que me dice mucho. Lo más probable es que seas un dragón. ¿Estoy en lo cierto? Preguntó la hermosa mujer divertida. Mira, no tengo toda la noche, necesito encontrar a la mamá de este niño antes de la medianoche. Tengo una carrera a la que ir y algo de dinero que ganar. ¿Sabes algo? Issei suspiró profundamente. ¿Cómo terminó Kunoime en compañía de un dragón? ¿Te importaría dar más detalles? El necómata se rió entre dientes. Issei inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a alejarse. A la mierda esto, estás perdiendo el tiempo. Un momento después, la mujer gato de pelo negro apareció frente a él. Ahora, no hay necesidad de salir corriendo todavía. Ni siquiera nos han presentado todavía. Es un poco grosero dejarme colgado así. Realmente no me importa quién eres. Claramente no me sirves de nada, dijo Issei molesto mientras intentaba pasar junto a ella. La necómata rápidamente bloqueó su camino cuando su pecho chocó contra el de él. Tal vez pueda ayudarte, si eres más amable conmigo. Issei la sintió presionar su cuerpo contra el de él mientras sonreía casi seductoramente. Eres un poco lindo, y estoy un poco aburrida de todos modos. ¿Cómo te llamas? Issei Youdou suspiró después de que se hizo obvio que esta mujer no iba a dejarlo ir. Mía. Soy Kuroka, encantado de conocerte, Issei, sonrió de una manera demasiado sexual. ¿Por qué me molesto en decirle a la gente mi apellido? Issei pensó para sí mismo. ¿Puedes dejarme ahora? Dijo Issei molesto cuando finalmente empujó a la mujer fuera de él. Definitivamente era una mujer excitante, pero él no podía permitirse tales distracciones en ese momento. Ella le dio un suspiro mientras se cruzaba de brazos. Muy bien, entonces supongo que Yasaka-sama fue secuestrada o algo así. Dudo que alguna vez dejara a Kunoime desatendida. ¿Sabes algo sobre sus secuestradores? No mucho, la chica me dijo que algunos humanos y un dragón eran los responsables, y Issei se encogió de hombros. Kuroka sonrió ansiosamente, eso suena jugoso. Definitivamente querrás mi ayuda entonces. No necesito tu ayuda, piérdete, niña gato, respondió Issei. ¿Tienes algo en contra de las chicas gato? Preguntó Kuroka de una manera un tanto peligrosa. No más de lo que hago con los demonios, los ángeles y cualquier otra persona molesta que quiera cargarme con su basura política, gruñó Issei. ¿No estás afiliado a nadie? Preguntó con curiosidad. No, y tengo la intención de que siga siendo así, respondió. Entonces tú y yo tenemos eso en común. No soy amigo de ángeles, demonios u otros yokai. Yo también soy una especie de paria, notó Kuroka mientras seguía a Issei escaleras abajo. A pesar de la indiferencia con la que lo dijo, Issei todavía detectó un poco de tristeza en su voz. Él se detuvo y la miró con curiosidad. ¿Por qué? Sus orejas movieron cuando encontró su mirada. Es una larga historia, pero estoy segura de que puedo sumar algunos puntos con Yasaka-sama si ayudo a rescatarla, mía. Para alguien que dice no tener afiliación con demonios, hueles como uno. ¿Tú también eres un demonio? Le preguntó Issei. Kuroka pareció un poco tomado por sorpresa y se rió entre dientes ante su intuición. Ah, ya me tienes. Lo soy, pero soy un demonio callejero. Maté a mi antiguo maestro. Eso tiene sentido, supongo. Me sorprende que lo admitas tan fácilmente, señaló Issei. Kuroka se encogió de hombros. Sabes cómo son los demonios. Me alegro de no ser parte de su sistema de castas. Supongo que no puedo culpar a nadie que aprecie la libertad y piense por sí mismo, respondió Issei. Su comentario hizo que las orejas del necómata se movieran en señal de aprobación. Ella le sonrió. Escucha, Issei. Déjame ayudarte. Mi senjutsu haría que rastrear a Yasaka-sama fuera mucho más fácil.
Además, no todos los días un chico lindo se acerca a mi santuario de manera tan tentadora. Para Issei era completamente obvio que ella estaba tratando de encantarlo de alguna manera. No confiaba plenamente en sus intenciones, pero hasta ahora parecía relativamente honesta. Además, no era como si un yokai pudiera hacerle ningún daño de todos modos. Haciendo caso omiso de sus halagos, Issei habló con crueldad. Si realmente quieres ayudarme, entonces lo aceptaré. ¿Cómo exactamente ayudará tu senjutsu a encontrar a su madre? Ella comparte un ki muy similar al de su madre. Puedo sacar el suyo y usarlo para señalar la ubicación de su madre y teletransportarnos allí. Déjame ver a la niña por un momento si quieres, dijo mientras extendía la mano y sacó al inconsciente Kunou de su hombro. Después de lanzar algún tipo de magia, Issei observó con incredulidad cómo Kunou desaparecía justo frente a él. Apenas podía creer lo que veía cuando el Nekomata le sonrió con aire de suficiencia. Gracias por tu ayuda para localizar a la niña. Nos ahorró mucho tiempo. Maldita perra. Issei gruñó furiosamente cuando finalmente se dio cuenta de la realidad de la situación. Kuroka lo engañó para que entregara a Kunou y probablemente estaba aliado con las personas que secuestraron a su madre. Jajajaja. Kuroka se rió de la frustración de Issei, no puedo creer que hayas caído en eso. Supongo que no todos los dragones son inteligentes, ¿eh? Antes de que pudiera reaccionar, Kuroka sintió un brazo alrededor de su garganta mientras era golpeada contra la pared del santuario cercano, ¿dónde carajo está ella? La Nekomata inmediatamente usó su magia para teletransportarse a una distancia segura en la azotea del santuario. Ella se rió de él desde lejos, hasta luego, perdedor. Antes de que pudiera ir tras ella, Nekomata inmediatamente abrió una puerta de algún tipo y se teletransportó lejos de él. Issei estaba hirviendo de ira mientras pasaban unos momentos de silencio. Rápidamente se calmó antes de que su poder pudiera explotar hacia afuera. Maldita sea, debería haberlo sabido mejor para no caer en algo tan estúpido. ¿En qué estaba pensando al confiar en esa perra? Issei enfureció. No hay nada que puedas hacer al respecto ahora, socio. La chica Kitsune se ha ido y no tienes ni idea de por dónde empezar a buscarla a ella o a su madre. Lai intentó calmarlo. Se hace tarde, debería ir a encargarme a la carrera. Pero maldita sea, no me gusta la idea de que esa gente tenga a una niña bajo su custodia. Issei pensó furiosamente. Concéntrate en una cosa a la vez. De todos modos, este asunto apenas nos involucra. El verdadero problema es Chronicle Watch, suponiendo que esté involucrado. Es muy posible que necesites usar tu poder real si te cruzas con él. Por ahora, ve a hacer la carrera y luego podremos localizarlos, le aseguró Drive. Finalmente, Issei se calmó mientras llegaba a su motocicleta, tienes razón, Drive, no puedo creer que sigo cayendo en el engaño de la gente. Se supone que soy mejor que eso. Primero lo de Serafall y ahora esto. ¿Soy estúpido o algo así? Nadie es perfecto, Issei. Aprende de tus errores y sé más consciente en el futuro, respondió el dragón celestial. Vayamos a esta carrera, y encontraré a esa perra de Kuroka después de que gane. Nadie me llama perdedor, concluyó Issei. Kyoto, Tiger Casino estacionamiento en la azotea. Issei se detuvo en el lugar donde se suponía que debía estar para la carrera. Había toneladas de gente en la azotea del aparcamiento. Muchos aplaudieron cuando se acercó a algunos hombres trajeados. Se apresuraron a dirigirse a él. Yudou-san, ¿lo entiendo? Preguntó uno de los hombres. Llevaba un bonito traje. Sí, dijo Issei con evidente ira todavía hirviendo dentro de él. La carrera comienza en 10 minutos, llegas tarde, dijo seriamente. El delincuente le lanzó al hombre una mirada aterradora. Aparecí, así que ¿por qué no te vas a la mierda, de acuerdo? ¿Dónde está este imbécil contra el que estoy corriendo? Él te está esperando, pero antes de que comience la carrera, hay una cosa. La familia Daisaku hizo esto para que lo uses durante la carrera, dijo el hombre ignorando el insulto de Issei. Le entregó a Issei un casco de motocicleta de forma extraña. Tenía la apariencia de la cabeza de un dragón rojo y parecía extremadamente intimidante con púas y dientes que sobresalían de ella. Issei miró al hombre confundido, ¿para qué es esto? Es costumbre ocultar tu identidad durante la carrera. No usamos nombres para nuestros corredores, solo alias. Además, encaja con el título del dragón rojo de Kuo por el que eres conocido, respondió el hombre. Está bien, entonces, lo usaré.
No quiero que esta gente vea mi cara de todos modos, señaló Issei mientras se lo ponía. Cruza el puente del garaje y baja a la pista. Allí es donde comienza la carrera, señaló el hombre hacia el lugar. Issei ni siquiera se molestó en dar vueltas mientras simplemente condujo su motocicleta desde el techo y pasó por encima de varios obstáculos descendentes. Para la gente que miraba, parecía un loco truco temerario cuando dio un gran salto y aterrizó cerca de la línea de salida de la carrera. Su entrada claramente llamó mucho la atención mientras la multitud de espectadores vitoreaba. Condujo suave y lentamente junto a otra motocicleta que ya esperaba en la línea de salida de la pista. La gente a ambos lados de la calle y los que miraban desde los pisos del estacionamiento cercano estaban claramente emocionados. Parecían aún más entusiasmados después del loco truco de entrada de Issei. El delincuente miró y vio a su oponente por primera vez. No podía ver el rostro del señor Black, pero el hombre llevaba un casco oscurecido y un traje completamente negro. Su cabeza con casco se giró hacia Issei mientras hablaba por primera vez entre los vítores emocionados. Entonces, ¿eres el dragón rojo de Quo? Dijeron que eres el mejor, ya veremos. A pesar de los rumores de que era extranjero, en opinión de Issei, el hombre hablaba un japonés perfecto. El delincuente se burló del señor Black. Te espera una prueba de realidad si crees que estás ganando esta carrera. Yo también estoy invicto. Jaja, es así. Entonces será un honor para mí ser la primera persona en fumarte el culo, chico, se burló el señor Black. ¡Qué entrada más llamativa del infame dragón rojo de Quo! Alguien anunció en voz alta por un micrófono. ¿Tiene alguna posibilidad contra el actual campeón, señor Black? ¡Boo! No. Varias personas anunciaron en voz alta. Señor Black. Señor Black. Señor Black. Un grupo de personas comenzó a vitorear. Sus dudas sobre él solo alimentaron la ira de Issei. Para silenciar a los escépticos y detractores, inmediatamente aceleró su bicicleta lo más fuerte posible. Las llamas surgieron de todos sus escapes causando que varios espectadores jadearan. Su motocicleta produjo un chillido aterrador nunca antes escuchado por esta gente normal. El señor Black aceleró su motocicleta causando un efecto similar, aunque su motocicleta sonaba menos aterradora. Mientras los dos se preparaban para el comienzo de la carrera, un tipo se acercó entre ellos y habló. La carrera es hasta el aeropuerto. Las calles están preparadas y varios vigilantes de los puntos de control te registrarán durante todo el camino. Conducirá por zonas urbanas con gente, así que tenga cuidado. La policía sabe que no debe interferir, así que den todo lo que tengan, corredores. Señor Black, ¿está listo? Dicho hombre aceleró agresivamente su motocicleta mientras su cabeza con casco miraba a Issei burlonamente. Dragón rojo de Quo, ¿estás listo? El hombre le preguntó a Issei. El delincuente respondió al gesto del señor Black antes de mirar hacia adelante con furia ardiendo dentro de él. En sus marcas, listos, fuera. En el momento en que dijo ir, Issei hizo estallar un caballito en llamas mientras avanzaba a una velocidad imposible. Para su sorpresa, la motocicleta del señor Black hizo exactamente lo mismo. Fueron igualados en velocidad en su despegue inicial mientras los dos avanzaban por la carretera. Issei se abrió paso furiosamente entre el tráfico mientras intentaba obtener una ventaja inmediata sobre el señor Black. Iba fácilmente a más de 300 km por hora a pesar del tráfico y de los peatones al azar por los que pasaba. Sus reflejos inhumanos eran lo único que le permitía maniobrar alrededor de obstáculos a esta velocidad. Para su total incredulidad, el señor Black pudo hacer lo mismo. Sin embargo, su motocicleta no era tan rápida como la de Issei, lo que permitió que el delincuente eventualmente tomara la delantera. A pesar de esto, sin embargo, el señor Black pudo seguirle el ritmo y estaba apenas a un cuerpo de distancia detrás de él. Cuando los dos doblaron una esquina grande, notaron que estaba llena de peatones cruzando la calle en una intersección muy transitada. La gente prácticamente gritó de terror cuando los corredores lunáticos doblaron la esquina de la intersección dejando la carretera en llamas a su paso. Esta carrera salvaje continuó durante una cantidad de tiempo decente antes de que los dos corredores finalmente estuvieran codo a codo. Issei miró y vio al señor Black darle la espalda cuando llegaron de inmediato. En ese momento, un camión grande se detuvo frente a él, lo que le permitió al señor Black adelantarse. Issei apenas podía creerlo cuando vio llamas doradas salir disparadas del escape de la motocicleta negra que ahora estaba delante de él. No voy a perder contra ese cabrón.
pensó Issei con rabia delirante mientras activaba un botón especial en su motocicleta. Presionó brevemente un botón verde en su bicicleta mientras vertía su energía en ella, impulsar. Transferir. Ahora conducía el doble de rápido que antes. Iba tan rápido que otros vehículos que tuvieron la mala suerte de estar en la carretera volaron por la fuerza de él al pasar junto a ellos. Se acercaba rápidamente al señor Black, quien hizo un rápido giro hacia la recta final hasta la línea de meta. En lugar de tomar el camino bajo, Issei giró hacia un camino alto paralelo. En un último y loco esfuerzo por pasar por encima del señor Black, se salió de su camino más alto y prácticamente voló por el aire con llamas estallando a su alrededor. Los vidrios de los edificios cercanos se rompieron cuando Issei aterrizó frente al señor Black. Momentos después, Issei salió disparado a la pista abierta del aeropuerto. Su motocicleta rugió como un dragón al pasar la línea de meta. Le tomó un momento reducir la velocidad y darse la vuelta, pero Issei pronto fue recibido por una multitud de espectadores que esperaban en la línea de meta de la pista vacía. Segundos después, el señor Black pasó la línea de meta y casi choca su bicicleta mientras intentaba detenerse. Inmediatamente se bajó de su motocicleta y comenzó a pisar fuerte hacia Issei. Felicitaciones, dragón rojo de Kuo. Eso fue, el locutor en la línea de meta no pudo terminar su declaración antes de que el señor Black lo arrojara con fuerza inhumana. ¿Qué carajo fue eso? Le gritó a todo pulmón a Issei. Perdiste, imbécil. Issei respondió cuando inmediatamente se enfrentó al hombre. Todos comenzaron a sacar sus teléfonos celulares y grabar a los dos mientras el señor Black agarraba la chaqueta de Issei y lo levantaba del suelo. Habló peligrosamente. Hiciste trampa. Sé que lo hiciste. Ninguna motocicleta puede ir tan rápido. Issei rápidamente apretó las muñecas del chico y se las quitó antes de empujarlo hacia atrás, la mía puede. Eres bastante fuerte para ser un niño punk, dijo el hombre seriamente. Issei no podía ver el rostro del hombre debajo de su casco, pero sabía que el señor Black lo estaba mirando con odio. El señor Black negó con la cabeza, tal vez en realidad eres un dragón. Retroceda, señor Black. La carrera ha terminado. La familia Ryujin ganó, anunció en voz alta un hombre viejo y serio con traje mientras se acercaba. Finalmente, el señor Black se alejó de Issei. Un momento después, se quitó el casco y le dio a Issei una intensa mirada, te vas a arrepentir de haberme convertido en un rival, dragón rojo de Kuo. Issei casi se queda boquiabierto cuando vio la apariencia del señor Black por primera vez. Tenía cabello negro y rubio con ojos de heterocromía. El de la derecha era dorado y el izquierdo era negro. Kron Kruwash, dijo Issei en voz alta mientras observaba la apariencia del hombre. ¿Qué? Gritó furiosamente, ¿dónde escuchaste ese nombre, niño? ¿Dónde están Yasaka y todos tus pequeños compinches? Issei demandó de inmediato. Kron Kruwash le dio a Issei una mirada seria, oh, supongo que eres amigo de ella. No, pero la estaba buscando antes. Su hija me dijo que secuestraste a su madre. Llévame allí, exigió Issei. HMPH, ¿estás seguro de eso? ¿Es posible que no salgas con vida si hago eso? Respondió Kron Kruwash. Esto es malo, Issei, Kron Kruwash no es como Timat. Él puede aniquilarte y lo hará si no lo tomas en serio, advirtió Draiga a Issei. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? La carrera ha terminado. No habrá peleas. El asunto se resuelve honorablemente. Anunció seriamente el obvio líder Yakuza. Kron Kruwash se burló, me estaba yendo. Oye, chico, solucionemos esto como hombres lejos de esta audiencia de débiles y cobardes. Te llevaré allí si quieres. Vamos entonces, dijo Issei mientras seguía a Kron Kruwash en su motocicleta. Espera, ¿a dónde van ustedes dos? Preguntó confundido el locutor en recuperación. Issei no tenía dudas de que su inusual enfrentamiento iba a ser el chisme de la ciudad de Kioto. Afortunadamente, al menos no fue en Kuo. Espera, Gyoudou-san. Acerca de tus ganancias, uno de los hombres trató de detenerlo. Envíalo a mi tienda, lo recogeré allí, dijo Issei antes de salir tras el dragón negro. Fuera de Kioto, ubicación desconocida. Después de seguir a Kron Kruwash durante una distancia considerable, Issei y su nuevo archirrival ahora estaban fuera de algún tipo de base extraña. Al detenerse, Kron Kruwash silbó fuertemente. Salgan de aquí, humanos inútiles. Ni siquiera un minuto después, un gran grupo de humanos salió junto con Kuroka.
Issei se sorprendió aún más al ver a Yasaka salir con los ojos casi hundidos. Era como si estuviera bajo algún tipo de hechizo de control mental. «¿Ya has vuelto, Kron? ¿Quién es?» preguntó un hombre de cabello rubio plateado. Kron Kruach lo ignoró mientras se giraba y encaraba a Issei. «Entonces, supongo que eres el dragón que Kuroka encontró antes. Issei Youdou. Eso es gracioso, porque nunca he oído hablar de ti. ¿Ese es realmente tu nombre?» «Sí, lo es», respondió Issei con cara seria. Kuroka reconoció rápidamente a Issei y se rió de él. «Dios mío, ¿quién hubiera pensado que nos volveríamos a ver tan pronto?» «Espera, ¿este tipo es el dragón con el que te topaste, Kuroka?» alguien preguntó. «Eres un idiota, Kron Kruach, ¿por qué lo llevaste hasta nosotros?» Kuroka negó con la cabeza. «¿Quiénes son esas personas?» Issei le preguntó seriamente al otro dragón mientras se bajaba de su motocicleta y se quitaba el casco. Hizo contacto visual brevemente con Kuroka y le envió una mirada asesina antes de enfrentar a Kron Kruach nuevamente. Kron Kruach miró a Issei de arriba abajo y se encogió de hombros. «La verdadera pregunta es ¿quién eres?» «Conozco a todos los dragones más importantes del mundo. Eres claramente poderoso si sabes quién soy y no te encoges de miedo. ¿Realmente importa quién soy? Solo soy otro dragón, como tú», suspiró Issei. «No es como yo, no hay otros dragones como yo», siseó Kron Kruach. «¿Por qué secuestraste al líder Youkai? ¿Qué están haciendo ustedes?» preguntó Issei seriamente. Kron Kruach miró a uno de los humanos, «explíquense, debiluchos». Otro hombre rubio con gafas y una espada a su lado se acercó y habló. «Somos la facción de héroes, miembros de la Brigada del Caos. Secuestramos a Yasaka, la líder Youkai de Kioto, debido a su capacidad para abrir la puerta del dragón. Tenemos la intención de eventualmente convocar a Gran Rojo con su ayuda. Eres jodidamente estúpido, Opis y todo su maldito ejército son jodidamente estúpidos. Gran Rojo es el ser más poderoso del universo. ¿En serio crees que eres rival para un tipo rudo como él? No me hagas reír». Issei gritó enojado. Kron Kruach miró a Issei con curiosidad. «Hablas como si lo supieras de primera mano, pero dudo que puedas comprender el poder del poder de Opis o el mío. Puedo imaginar mi puño en tu cara en unos 2 segundos. Issei respondió. «Me gustaría verte intentarlo», se rió Kron. «¿Cómo sabes que Opis es el líder de la Brigada del Caos?» Una chica rubia con un sombrero de mago le preguntó a Issei sorprendida. «No te gustaría saberlo. Dame Yasaka y Kunou, y tal vez te perdone la vida». Issei les advirtió. «Ajajaja. ¿Quieres pelear conmigo? Eso es valiente de tu parte. Entonces pelearé contigo ahora mismo», se rió Kron Kruach. «Kron, no podemos llamar la atención aquí. Si sales y comienzas una gran pelea con otro dragón, alertará al cielo y al infierno sobre lo que estamos haciendo. No eres exactamente sutil», exclamó la chica del sombrero de bruja. «Cállate, Lefai, este imbécil ya me superó en la carrera. No se irá sin una paliza si puedo evitarlo», Kron gruñó. «Siegfried. Arthur. Uno de ustedes haga algo. No podemos dejar que Kron se vuelva loco», le gritó la chica Lefai al hombre de gafas y al hombre de cabello rubio plateado a su lado. «Retírate, Kron. No querrás arruinar el plan de Opis. Ella te castigará si nos expones demasiado pronto», bramó Arthur. «Kron Kruach, retrocede. ¿Escuchaste lo que acaba de decir?» otra voz anunció en voz alta. El dragón detuvo a regañadientes su avance hacia Issei cuando apareció otro hombre. Issei observó con curiosidad cómo un hombre de cabello negro y ojos azules caminaba hacia él. El hombre recién llegado examinó a Issei y sonrió. «Veo que Kron Kruach fue lo suficientemente tonto como para traerte aquí. Aunque estábamos obligados a encontrarnos eventualmente. Mi nombre es Cao Cao. Soy el líder de la facción de héroes. Encantado de conocerte». «En serio, no me importa quién eres», respondió Issei. «Issei Youdou, ¿qué ganas con rescatar a Yasaka y su hija? Si eres un dragón no afiliado, ¿por qué intentas rescatar a Youkai? Kuroka nos informó que no reclamaste lealtad a nadie», dijo Cao Cao con curiosidad. «Le dije a la niña que encontraría a su mamá. Eso es todo lo que necesitas saber», respondió Issei peligrosamente. «Y así lo has hecho, pero ahora eso plantea la pregunta, ¿cómo piensas quitárnosla?», preguntó Cao Cao.
Bueno, podría matarlos a todos si fuera necesario, pero prefiero no desperdiciar la energía. En serio, no me importa lo que haga su brigada del caos, simplemente dejen ir a la niña y a su madre, respondió Issei. Esa es una declaración audaz, ¿realmente crees que puedes matarnos a todos? Creo que estás mintiendo, dijo Cao Cao con una ligera sonrisa. Issei se encogió de hombros, se me acaba de ocurrir una idea mejor, ¿qué tal si se van a la mierda y los dejan ir, o iré a informar a Serafalle Leviathan sobre la brigada del caos y sus planes? ¿Qué? Cao Cao dijo sorprendido. ¿Están intentando chantajearnos? Sí, así es, imbécil. Iré a contarles a Citri y Gremor y todo sobre ustedes. También les contaré al arcángel Gabriel y a Azazel, los amenazó Issei. Cao Cao entrecerró la mirada, ¿cómo supiste sobre la brigada del caos y Otis? Sabes demasiado. Balí y Tiamat me lo contaron. Me contaron todo sobre la brigada del caos y trataron de reclutarme para ella. Les dije que no tenía ningún interés en involucrarme en su política, dijo Issei la verdad. Eso es irónico, considerando que estás tratando de rescatar a una damisela en apuros con chantaje, se rió Kuroka de él. Issei lanzó una mirada furiosa hacia el Nekomata, te voy a joder, si no te callas, niña gato. Solo me gustó la primera mitad de esa oración, se rió Kuroka, lo que provocó que algunos miembros de la facción de héroes se quedaran inexpresivos. Eso ya es bastante demonio, solo te tolero por aquí porque Arthur y Lefay insisten en tu utilidad. No hagas que me arrepienta, dijo Cao Cao molesto. Kuroka visiblemente se apretó con desaprobación ante las palabras del hombre mientras se alejaba hacia Arthur y Lefay. Oye, ¿realmente conoces a Bali? Interrumpió la maga rubia identificada como Lefay. Issei suspiró, sí, ella va a mi escuela. ¿Dijiste que Bali te habló de la brigada del caos? ¿Por qué alguien tan poderoso como Bali haría todo lo posible para reclutarte? Preguntó Arthur seriamente. Issei se cruzó de brazos, diablos, sí lo sé. Aunque no es tan mala para ser un demonio. Bali es mucho más que un demonio, ella es, respondió Arthur en voz baja. Mitad humana y descendiente de Lucifer, lo sé. Ella me contó todo al respecto, interrumpió Issei al hombre. Arthur entrecerró la mirada, HMPH, ya veo. Así que eso es lo que ella te dijo. Ya basta de eso. Volviendo al asunto que nos ocupa. No creo que puedas chantajearnos si estás muerto, amenazó Cao Cao a Issei. Un momento después, dos alas rojas salieron disparadas de la espalda de Issei cuando su aura dracónica tomó fuego. Definitivamente fue motivo de alarma para muchas de las personas presentes, aunque la mayoría de los nombrados no retrocedieron ni huyeron. Estás superado en número, dragón, no seas tonto, dijo Cao Cao con seguridad mientras todos preparaban sus armas o engranajes sagrados. Jajaja. Tienes muchas agallas, chico. Kron Kruach se rió con aprobación. Tonto, ¿por qué lo trajiste aquí? Cao Cao le preguntó a Kron con molestia. Él quería luchar por los Youkai, así que pensé en darle la oportunidad. Kron se encogió de hombros. Gracias a tu idiotez, ahora tenemos que lidiar con esto, Cao Cao suspiró profundamente. Un momento después, Issei levantó su brazo haciendo que todos lo miraran con expresiones inciertas. Habló con calma. Mantengo una ilusión para ocultarme de Gabriel en todo momento, puedo bajarla ahora mismo y llamarla aquí. O simplemente puedo abrir mi teléfono celular aquí y enviar un mensaje de texto con mi ubicación a Serafalle Leviathan. ¿Quieres? ¿Quieres correr ese riesgo? Comenzaré tu guerra prematuramente por ti. ¿Qué? Cao Cao dijo sorprendido. ¿Quién tiene la ventaja ahora? Se jactó Issei. Kron Kruach sacudió la cabeza mientras se cruzaba de brazos. Ese es un movimiento cobarde de tu parte, pensé que ibas a pelear contra todos nosotros. Oh, todavía puedo, pero si no tengo que perder el tiempo, entonces no lo haré, dijo Issei sin miedo. Parece que el niño te superó, Cao Cao, quiero decir, si llama a sus amigos aquí, entonces el secreto se revela, dijo Kron Kruach con una expresión aburrida. El líder de la facción de héroes parecía enojado por la realidad de la situación. Para alguien que no dice lealtades, estás muy familiarizado con los superiores en el cielo y el infierno. Soy neutral, tengo amigos en todas partes. Ustedes pueden suicidarse tratando de luchar contra Red si quieren. En serio, no me importa, pero no usarán a Yasaka ni a Kunou. Así que entréguenlos y piérdanse, y guardaré tus secretos para mí, respondió Issei. ¿Cómo sabemos que este tipo está diciendo la verdad?
¿Realmente podría convocar a Gabriel aquí? Siegfried le preguntó seriamente a Cao Cao. Habla en serio, ni siquiera tiene miedo en este momento. Si ustedes insisten en mantener el secreto, entonces acepten su oferta. De todos modos, no necesitan que abran una puerta del dragón, intervino Kronkruach. Parece que nos tienes en un aprieto, Issei Youdou, muy bien, nos iremos. Sin embargo, si nos revelas a nuestros enemigos, Kronkruach será enviado a matarte, afirmó Cao Cao con fuerza. Espera, ¿es en serio? Estamos retrocediendo ahora. Siegfried protestó. Por ahora, libera al Youkai. Te arrepentirás de haberte interpuesto en mi camino, Issei Youdou, amenazó Cao Cao con calma. Váyanse a la mierda, respondió Issei con crueldad. Poco después, Yasaka fue liberada de su extraño aturdimiento junto con Kunou, que estaba más atrás. Ambos parecían medio inconscientes mientras eran liberados de lo que fuera que los afectaba. Nos cruzaremos de nuevo, Issei Youdou, de eso puedes estar seguro. Cao Cao declaró antes de que todos los humanos se fueran. Después de que todos se fueron, solo quedó Kronkruach. Caminó directamente hacia Issei y ahora estaba cara a cara con él. Habló con aprobación. Cuando llegue el momento, espero luchar contra ti, emperador dragón rojo. Los ojos de Issei se abrieron de golpe con incredulidad, ¿de qué estás hablando? Usaste un impulso en tu motocicleta en esa carrera. Eso es barato si me preguntas. Aunque ganar es ganar, supongo. No te preocupes por tu secreto, lo guardaré para mí. No puedo culparte por mantener un as bajo la manga. Yo tengo mucho de lo mío. Cuando llegue el momento, tú y yo ajustaremos cuentas, dijo Kronkruach con fiereza mientras se despedía. Después de que se fue, Issei se volvió hacia Yasaka y Kunou, todavía aturdidos. Aunque fueron liberados de cualquier hechizo que los afectara, los dos parecían incoherentes. Para su alivio, parecía que no captaron las últimas palabras que Kronkruach le dirigió. Issei se acercó a Kunou y a su madre colocando una mano en cada uno de sus hombros, oigan. ¿Están ustedes dos allí? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Preguntó Yasaka confundida. Parecía una versión mayor de su hija a los ojos de Issei. Eran la imagen dividida el uno del otro. ¿Issei-kun? La voz de Kunou sonó mientras parpadeaba varias veces tratando de asimilar la situación. Encontré a tu madre, Kunou, los hombres que la secuestraron ya no están, explicó Issei. Los ojos de la niña Kitsune se iluminaron cuando se dio cuenta de que su madre estaba allí, mamá. Yasaka finalmente pareció ser coherente y le dio a Issei una mirada incrédula, ¿un dragón? ¿Tú, nos rescataste? Así es, respondió Issei. ¿Quién, qué pasó? Lo último que recuerdo fueron estos extraños humanos y griega. Todo está borroso, dijo Yasaka sacudiendo la cabeza. Parece que perdió la memoria sobre lo que pasó. Probablemente sea mejor si me guardo los acontecimientos de lo que pasó. Parece el tipo de persona que hablará sobre la Brigada del Caos con todo el mundo. No estoy listo para que estalle una guerra gigante todavía, pensó Issei. No sé quiénes eran, solo estaba tratando de ayudar a Kunou a encontrarte, explicó Issei. Yo, entonces te debo mi vida, respondió Yasaka con humildad. No, está bien, chicas, ahora están todas bien, respondió Issei. Issei-kun. Muchas gracias por salvar a mamá. Kunou gritó alegremente mientras las lágrimas caían por su rostro. Ella lo abrazó fuerte y felizmente, eres el mejor. Issei se quedó allí torpemente por un momento y suspiró. Está bien, basta de eso. Cuídense ustedes dos, tengo que irme. Espera. Nos rescataste y ahora te vas. No puedo dejarte ir sin recompensarte adecuadamente por lo que has hecho. Por favor, quédate unos días y permíteme pagarte por esto, protestó Yasaka. Tengo escuela mañana y algunas personas que cuidar. Tal vez en otro momento, dijo Issei mientras se subía rápidamente a su motocicleta. Yasaka se inclinó ante él con una sonrisa, siempre serás bienvenido en Kioto. Por favor, permíteme pagarte pronto. Ni siquiera te preocupes por eso, respondió Issei antes de salir disparado hacia la noche en su motocicleta.